Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a Maratones Argentinas TV. Hoy en este día lunes, comienzo de semana, feriado aquí en nuestra Argentina, en Rosario, muchísimo frío, un día nubladísimo. Bueno, proseguimos, seguimos aquí presentes, así que bueno, cambiamos el horario ahí hoy por el día feriado, así que bueno, ya lo están viendo a Juan y Gutiérrez ahí en la pantalla de Maratones Argentinas TV. Estamos en vivo, quiero presentar a Proyecto Creativo Maura Wills, MBS Informática y Google Argentina, que hacen posible esta transmisión del día lunes feriado hoy con la nota a Juan y Gutiérrez en vivo a través de nuestra página de Facebook. Buenas tardes, Juan, ¿y cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. También con fresco acá. También con fresco la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo estás pasando esta cuarentena, Mar del Juan? Plata también. Bueno, yo estoy con mucho trabajo porque yo estoy en el rubro de ferreterías, así que no cerramos en ningún momento, tomando todos los recaudos, pero seguí trabajando, no paré nunca. Así que bastante bien, costó acomodarse un poco con el tema de de todo lo que es seguridad y todo eso, pero bien, bien, la verdad que bien, extrañando los patines nada más. Extrañando los patines y la pista, ¿no? Para ir a quemar unas cuantas calorías. Sí, yo iba todos los días, de lunes a viernes, firme ahí en la pista con todo el equipo de Mitre, entrenando todos los días con Guillermo y con todos los chicos. Bien, perfecto. ¿Cómo está la ciudad de Mar del Plata? Tema COVID-19, Juani. Mar del Plata estaba bien, ahora hace un mes más o menos empezó a tener más casos, pero estamos bien. Se puede salir tomando todos los recaudos, barbijo, tapaboca y todo. Hay horarios que se puede entrenar, pero individual en la calle, pues solamente puedes salir a 500 metros de la dirección de tu casa. Pero bueno, es lo más que se puede hacer, pero no estamos tan encerrados. Se puede salir, se pueden hacer compras y qué sé yo. Los negocios están casi todos abiertos. Está bastante bien dentro de todo. Bueno, muy bien. Bueno, ya tenemos a María Eva Richardson que te dice hola, Juan, y de mi corazón, dice la señora María Eva. Bandera de selección, muchos años. Sí. ¿Qué haces, negra? Sí, seguramente se van a empezar a aprender de a poquito a esta transmisión. Hoy raro porque estamos a las 5 de la tarde, pero aprovechamos, como te decía, el feriado para no tener que levantarnos temprano y disfrutar del día. Por eso cambiamos el horario con vos y para que te pudiera estar tranquilo vos también, si no había ningún apuro, un día tranquilo, un día feriado. Así que bueno, ya empezamos con la nota para Juani Gutiérrez en esta tarde de lunes de feriado, el Maratones Argentinas, ¿eh? Andrea Ledesma que dice hola amigo, dice tanto tiempo, excelente persona, excelente corredor, dice te mando un fuerte abrazo, lindo es verte y escucharte, dice. Andrea Lacolo, bien, bien. Las botas que yo tengo puestas en la foto que salió, me las fabricó el marido de Lacolo. En aquellos tiempos me hacía las botas para que yo pueda patinar. Ajá, bien, perfecto. Bueno, Juani, vamos a arrancar con la entrevista mientras la gente se sigue sumando. Quiero preguntarte cuándo empezaste por primera vez a patinar, cuándo te pusiste los patines por primera vez. Bueno, yo empecé de grande a patinar. Yo empecé a los 14 años recién a patinar. Patinaba en mi casa, como todos los nenes, ¿viste? Con los patines extensibles. Y un día cuando empecé la secundaria no hubo clases y me fui para la pista, que normalmente iba con mi abuela, ¿viste? O con algún familiar así a patinar un poco. Me fui y encontré un grupo que estaba patinando y me quedé. En ese momento estaba un chico que patinaba, que era Pablo Cedares, y me dice Pablo que a las 7 iba a haber entrenamiento, que si me quería quedar, me quede. Bueno, me quedé. Ese día, eso fue un viernes, y al otro día había carreras, así que casa nota de Pablo,
que me había quedado en una clase que, bueno, no me creyeron porque tenía tanta falta de ortografía la nota que pensaron que la había escrito yo. Mi viejo pensó que la había escrito yo. Así que Claro. el otro día me fui a la pista, corrí, me anotó un papá en el Club River, corrí mi primera carrera el otro día. Y bueno, después como salí en el diario, pues salí segundo esa carrera de extensible, de promocional, ahí recién mis viejos me crecieron y ahí fueron a la pista y bueno, ahí empecé a entrenar todos los días y demás, ¿viste? Como todos los demás. Ahí arrancaste. Así que Es esto que fue en marzo del 89. bien. Juan, ¿y después pasaste a algún club a correr para algún club o no? Ese día me anotaron en el Club River, Play de Mar del Plata, así que ahí nomás ya arranqué en River, eso fue en marzo y en septiembre. En ese momento los clubes también entrenaban los fines de semana e iban a patinar. Y yo un día patinando me metí con ellos, pero teniendo los patines de ruedas naranjas, ¿viste? Con los extensibles. Me metí Claro. a patinar con ellos y se me partió un patín. Porque quería tratar de ir con ellos, yo que obviamente no podía, porque por la diferencia de patines, y hacía 6 meses que patinaba recién, se me rompió un patín y un papá, el papá de los Poggio, Roberto Poggio, me armó un patín de federado. Entonces ahí me federaron. Y seguí corriendo para River como federado, corrí mi primera carrera por allá por noviembre, diciembre, una de las últimas carreras del año, la corrí ya como federado. Era peligroso, yo era. Doblar para mí era un desastre, doblando era difícil para mí todavía. En 6 meses ya haberme puesto los federados, viste, tenía unos Lugea puestos, con Sí. unas botas Puma, botín espuma que le habíamos cortado los tapones, y bueno, tenía todo lo que habían prestado para que pueda patinar. Y seguí para River hasta que en el 93, se hizo el fin del 92, en principio del 93 se hizo el cambio de patines, Claro. empezó a patinar con los de línea. En ese tiempo empezamos justo a entrenar con Carlos Lugea, que empezó a ser el entrenador de River, y Carlos me trajo de Estados Unidos, yo trabajé todo ese verano en una heladería en Mar del Plata y Carlos me trajo un par de patines de línea. Me puse los patines de línea y era como si yo hubiese nacido para esos patines, ¿viste? Claro. Así que ese mismo año entré a la selección, en el 93 entré a la selección corriendo todavía para River, para el Club River. Ese fue mi primer club y uno de. Yo no estuve en muchos clubes, yo corrí en River, después me fui a Once Unidos y después me fui a Unión, en donde terminé mi carrera deportiva. Y después empecé a entrenar con Mitre, pero yo nunca paré de entrenar, me retiré, pero no, nunca dejé de entrenar. Y después cuando se formó Unión, Mitre, y me enganché con él, pero nunca más corrí carrera, solamente entrenaba. Así que mis clubes de competencia fueron River, Once Unidos y Unión, que fue donde yo terminé mi carrera deportiva como corredor. Bueno. Bien, Juani, entonces en el 93 llegás a la selección argentina. ¿Cuál fue tu sensación en ese momento, Juani? Tenía 17 años y vos entrabas a la selección mayor con 18, o sea, yo no casi, imagínate que habían pasado, yo había empezado en el 89, Claro. para mí fueron un montón de cosas que yo fui viviendo, que las fui viviendo a lo largo de los primeros meses de selección, porque no tenía manera de que alguien me cuente una experiencia y yo que la pueda absorber, porque de hecho los corredores no me conocían tanto. Cuando yo corrí un torneo que se hizo en Vélez, que Carlos me hizo pasar a mayores para correr Vélez, yo estaba en la línea para tirar 300 contra el reloj y no podía largar, tenía unos nervios,
Tengo la imagen todavía de Vélez que se largaba al principio de la recta, no al final. Y ver toda la gente mirándome, yo no podía largar hasta que dije, va, largo. ¿Viste? Y ese día quedé tercero en esa carrera. Me ganó Sergio Macargo y no me acuerdo quién más me ganó. O segundo quedé. Y ahí empecé y ahí quedé suplente para ir a Cuba, que ahí entró Martín Escobar. En vez de, él tuvo los mismos resultados que yo, pero él en las carreras de fondo, yo en velocidad, y él tenía más trayectoria que yo en ese Claro. momento. Entonces, yo, él que fue a Cuba, que fue su primer torneo de selección, y yo después entré al Mundial, que fue difícil también para mí porque yo el día anterior a ir al selectivo para el Mundial me caigo en una carrera en Mar del Plata y me esguincé el tobillo. Y tuve que... Fueron 2 semanas en Buenos Aires y yo tuve que correr con el esguince de tobillo a hacer todo el selectivo. Así que imagínate lo que fue después entrar y bueno, todo lo que me costó. Yo decidí no viajar a Bariloche, porque yo me recibí este año, 5 años. Y iba a Bariloche, el día que volvía de Bariloche me tenía que ir a correr el selectivo y obviamente no iba a andar. Entonces, de Bariloche, me quedé entrenando en Mar del Plata, me jugué y bueno, después en vez de ir a Bariloche estuve 45 días en Estados Unidos y 15 días en Italia para correr mi primer mundial. Fue una experiencia muy importante, muy linda para mí. Y yo me fui siendo a Estados Unidos y volví siendo otra persona. Estuvimos casi 2 meses y medio desde que llegamos a Buenos Aires a la concentración hasta que nos fuimos a Italia y estuvimos 10 días en Italia y después nos fuimos a Estados Unidos. Y yo tenía 17. Claro. En aquel momento no es están mucho más, ya, con más a, son muy chicos, pero tienen mucha información. Nosotros no sabíamos. Yo no sabía con qué me iba a encontrar y cómo iba a convivir con tantos chicos y chicas, entre ellos Eva. Y bueno, la verdad que yo, un año fue un torneo espectacular para mí. Muy, muy lindo y que no tengo ni un solo recuerdo malo, ni uno. Todas las experiencias que yo. Salvo alguna lesión, después todas son buenas experiencias. La verdad que entré en una etapa con corredores que eran espectaculares y que nos llevábamos todos bien. O sea, más allá de que teníamos mucha rivalidad, cuando viajábamos nos llevábamos muy bien. Y Claro. cuando volvíamos al otro día, estábamos de nuevo acá. Pero cuando viajábamos no teníamos problemas. Bien. Horacio Rodríguez que dice, Juan y querido, qué gusto verte, un gran abrazo, dice. Haces, Horacio, sí. Bueno, Horacio es el marido de la Colo. Así que yo a él le debo mucho, mucho, tengo mucho agradecimiento con él porque él siempre hizo las botas para que yo pueda correr, me hacía las botas a medida y mira, un día antes de viajar a un torneo en Buenos Aires, íbamos a concentrar. Haciendo una largada en Mar del Plata se me parte una bota. Se me parte la bota y me caigo, ¿no? Al otro día salíamos para Buenos Aires. Lo llamo a Horacio y Horacio me dice, quédate tranquilo. Cuando llegues a Mar del Plata, a Buenos Aires, venite para casa. Llegué a Buenos Aires, concentramos, le pido permiso a Carlos, Lugea, y me voy para Moreno, que es donde vive él. Cuando llegué ya tenía la fibra hecha de la... Damos la capellada de mi bota y se la pusimos a la bota nueva. Y corrí todo el torneo con una bota nueva que me hizo él en medio, no sé, se debe haber quedado toda la noche haciendo la bota. Seguro que sí, seguro que sí. La bota nueva ese día. Bien, María Eva Richardson dice, uno de los mejores técnicamente, dice. Gracias. No, bueno, qué sé yo, siempre digo que la técnica
el 70% de la velocidad. Yo, como verás, mi contextura física no es propio de un velocista. O sea, yo siempre fui velocista y siempre pesé 60 kilos. O sea, pero siempre fui muy veloz porque técnicamente aprovechaba todos los kilos que yo tenía. Claro. Y siempre, desde que Carlos nos trajo los patines, yo me preocupé por la técnica. De hecho, yo aprendí a doblar bien, bien en un indoor en Estados Unidos. Fue cuando realmente me di cuenta cómo había que doblar. Cuando estábamos ya concentrados para el mundial. Ya Claro. estábamos allá en Estados Unidos y no nos dejaron. Y fuimos un par de días a unos indoor y ahí me di cuenta cómo había que doblar y es lo que hago. O sea, la técnica es lo que a mí me gusta. La técnica es lo que yo trato de enseñar. No me meto mucho en la parte física, pero sí, la parte técnica, yo continuamente hablando con los chicos para que aprendan. Después uno lo toma o lo deja, ¿no? Pero yo le doy mi perspectiva, le doy lo que yo aprendí y se lo vuelco todo a ellos. Claro. Sean del club nuestro o no, no hay problema. Yo siempre, siempre para mí la técnica es fundamental. Es muy fácil entrenar, si vos querés. Es muy fácil entrenar la parte física, pero no es muy fácil entrenar la técnica. La técnica, yo tengo 44 años, y vos me ves un día en Mar del Plata antes de empezar a patinar, mientras los chicos se ponen los patines, yo estoy haciendo círculos a través de ellos. En la parte roja de la pista, en la esquina, donde nos ponemos los patines, yo me pongo a girar y los paso entre medio de los chicos, que para ellos a veces... como que entiendo, estoy divirtiéndome, pero en realidad es técnica Claro, también. sí, Es tal cual, tal con los cual. patines. Juani, ¿tenés algún...? Poco mejor la... Te hago una pregunta, Juani, ¿tenés algún parlante ahí cerquita que está como haciendo algunos ruiditos? Creo que no. Pero... No. No sé, mi mujer está con el celular de ella, pero no. No, no, porque es como que Está mirando la... no, no, está bien, pero es como que me sale por ahí algún eco, viste, medio borroso, por eso te preguntaba. No, por ahí empecé. Bueno, No, sigamos. Pablo Gabas, ¿qué todo pasa. dice? ¿Sí? Te escucho perfecto, pero ¿Tiene? no tengo, ya apagué todo, lo único que tengo es mi celular prendido. Listo, listo, listo. Pablo Gabas que dice, hola Juanmi, querido, dice, fantástico corredor, te mando un abrazo grande, dice. Ah, un abrazo, marplatense, jugador de hockey, Exactamente. de línea, de... Sí, siempre, siempre con Pablo, lo he visto muchas veces acá corriendo, patinando. Le Bien. hemos, hemos le, lo ha asesorado botas también, pero bien, bien, sí, siempre, siempre en el deporte, siempre tratando Siempre de en el hacer deporte. algo, siempre, siempre patinando como se pueda, pero algo hay que hacer, en bicicleta, lo que sea, Claro, algo hay que hacer. por supuesto. Lore Cabrales que dice, hola Juan y genio, saludos familia Bonino, dice. Sí. Bueno, ella, Lore es la mamá de Mica Bonino, una corredora del club. A ver, Mitre tiene muchos corredores. Y una generación de corredores que si el club no entra en crisis nunca es porque los chicos se conocen tanto y se quieren tanto y crecieron juntos y están siempre juntos. Por eso es un club tan firme, me parece, y que ha ganado tantas cosas, más allá de los entrenadores, ¿no? De Guillermo, mío, o del Vasco, que fue uno de los entrenadores que más tuvo a estos chiquitos cuando eran chicos, que los formó. O los papás de Mauro, que eran los directivos del club, que también iban a buscar chicos por todos lados. Estas familias son gente que nunca va a dejar, me parece, de patinar los chicos porque nacieron. Es como ir a la escuela para ellos. Es Claro. diario, es todo.
ahí no tienen, vos ves que a veces son chicos que por ahí ya no tienen tantas ganas de competir a un nivel alto, pero siguen yendo a la pista. Siguen yendo a entrenar y entonces el grupo se mantiene unido y se mantiene con el nivel que tiene, que va a seguir teniendo. Perfecto. Lore es una de esas madres que está llevando a su hija que tiene como 19 años, 20, y todavía tiene que acompañarla para que vaya. Ajá. Bueno, muy bien. María Eva Richardson que dice, Adrián Cuervo Villegas, feliz cumpleaños. Bueno, feliz cumpleaños para Adrián Villegas, que nosotros no lo habíamos visto hoy también. Bueno, un feliz grande cumpleaños para Adrián Villegas. Mariano Bermejo que dice, estás viejísimo, Juani. Juani, ¿estás ahí? Bueno. Me parece que lo perdimos a Juani. Vamos a ver si lo retomamos. Sí, lo perdimos a Juani. Exactamente, como veníamos diciendo. A ver si retoma. Se nos fue Juan, ¿eh? Vamos a ver si retomamos ahí la comunicación a través de nuestro Zoom y nuestro Facebook Live, ¿eh? Bueno, voy a seguir leyendo los mensajes a ver si aparece. Bueno, vamos a esperar a si aparece porque todos los mensajes son para él, así que bueno. Está Mariano Bermejo. Bueno, a ver si retomas, Juani. Se nos fue, se nos fue. Nos quedamos solo sin Juani, ¿eh? Se le apagó el celular, Juani dice. Ahí buscan Romero. Bueno, vamos a esperar un toque, así no tenemos que cortar la transmisión. Y vamos a esperar para leerle los mensajes que son para él prácticamente, ¿no? No para nosotros. Ahí me dice que se le apagó el celular a Juani. Así que bueno, vamos a esperar a ver si retoma, prende enseguida. Y lo tenemos, ¿eh? A ver dónde me quedé con los mensajes, aquí, acá, aquí, acá, aquí, aquí. A ver si lo retomamos, aguantamos un momento. Bueno, saben que mañana soy la señora y si se le apagó el celular que lo manda el mensaje, así que esperemos ahí. A ver si lo toma de nuevamente la transmisión. O si la cortamos y empezamos una nueva, ¿no? Pero vamos a esperar unos instantes. Bueno, mientras tanto, mañana volvemos a, ¿cómo es? Ajá, bien, perfecto. Aguarden un segundito, voy a tener que cortar esta transmisión porque voy a tener que hacer todo de vuelta. Así que nos vemos en un momentito, ¿sí? Y ya arrancamos de vuelta la transmisión. A ver si lo podemos manejar desde acá.
Antes de... Bueno, mientras esperamos ahí a ver qué pasa con Juanín. Por el momento vamos a ver, ¿no? Bueno, vamos a cortar esta transmisión lamentablemente y ya vamos a arrancar otra nueva mientras Juanín se acomoda nuevamente, ¿eh? Bueno, ahí volvimos con Juani, que se le había apagado el celular, y bueno, ya retomamos nuevamente, pedimos disculpas. Antes que sigamos con Juani, voy a leerle los mensajes que quedaron en la otra transmisión, así la gente también los tenemos ahí. Juani, dice Mariano Bermejo, que dice, estás viejísimo, dice. Sí, y bueno, él ya era viejo cuando yo empecé, así que ahora no sé ni cómo debe estar. Sigue Mariano Bermejo, dice Juan, y dice, es la viva imagen de la perseverancia, dice la lucha y la entrega, dice por un sueño, dice, cuando con los patines tradicionales nunca se rindió y su premio lo tuvo, dice, con los patines en línea, dice, un premio merecidísimo, ejemplo para cualquier niño de patín carrera argentino, dice. Mirá, Esteban, me estaba acordando algo de que hacía locura siempre todo el día, Mariano, como por ejemplo hacer partida detenida para atrás. Él largaba con los otros patines, se ponía la línea y largaba para atrás, de espalda, cosa que nunca pude hacer en mi vida. Nunca lo Pero pude bueno, hacer. jamás. Mirá, yo te voy a decir algo. Cuando yo patinaba con los de ocho ruedas, cuando patinábamos con los tradicionales, cuando a mí me tocaba tirar, cuando entrábamos a la curva, el pelotón se separaba. Porque no sabían. Así que a ese nivel de mal patinaba yo con los otros patines. Era peligroso. Peligrosísimo. Pero bueno. Emiliano Daza, que dice saludos a Juan y dice. Sí, Emi. Emiliano es parte de un grupo de. Con los que yo arranqué como profe, porque ellos, Jujuy me venía a buscar, nos íbamos, yo me iba en colectivo cuando ellos iban a algún torneo y yo me iba para allá, me quedaba una semana, 10 días y me volvía a Mar del Plata. Ajá. Y los agarré a todos ellos chiquititos, todo ese grupo de jujeños que bueno, que empezaron a correr, se empezaron a hacer federados y yo les pasaba planes. Mi hermano es profe de educación física, mi hermano mayor, y yo me asesoraba con mi hermano, con Esteban, y mandaba los planes para los chicos, y cada tanto cuando podía me iba para allá. También tenemos muchas anécdotas. Un grupo, yo me quedaba siempre en la casa de Ricardo Soilé, que tenía tres hijas que corrían, y tengo miles de anécdotas con los chicos, y hemos ido a pasear, a entrenar a cualquier hora, no teníamos problema, un grupo bárbaro. Hoy muchos son médicos, como el hermano Sí. de él, son chicos que han estudiado y que no todos han seguido patinando, pero bueno, un grupo bárbaro de chicos también. Bien, Y hoy tienen Juani. 30, 35, 32 años, son chicos jóvenes Claro, todavía. claro.
Martínez Natalia que dice: Hola, Juani. Clau NOV, que es Clau de acá de Rosario, dice: Gran chico, Rosario. excelente persona. Recuerdo, dice, un selectivo en el Senar que yo estaba sola, dice. Y él, en mis 1000 metros contrarreloj, me alentaba y ayudó, dice. Gesto que no lo hace cualquiera y no se olvida. Bueno, para eso estamos, ¿no? ¿Qué sé yo? A mí siempre me gustó, yo siempre corrí solo, siempre me gustó ayudar a los chicos porque siempre me tuve que arreglar solo. A Claro. mí no me regaló nadie nada. Yo siempre consideré que las cosas que me dieron y que me han regalado o el apoyo que me han dado es porque yo me lo he ganado. Pero también sé cuando una persona por ahí necesita la ayuda de alguien, y bueno, hay que estar, más allá de que sea de tu club o no sea de tu club. Si necesitas, a veces también te golpeas contra una pared, ¿no? Porque querés ayudarle a alguien y no reciben o se piensan que uno lo hace por algo en especial y no, es desinteresado, pero bueno, Claro. es parte de la vida. Así que. Sí, siempre trato de ayudarlos a los chicos, o de gastarlos también, porque los chicos del club cuando los puedo gastar los gasto, si les gano los gasto, y bueno, también es una manera de entrenar y de ir mejorándose, superándose. No puede un viejo de 44 ganarles, es Claro, imposible. claro. Así que siempre estoy, por ahí muchas veces también pasa que tenemos alguno de los chicos que está mal o tiene algún problema y bueno, también hay que estar ahí porque nosotros ya las hemos pasado todas esas cosas. Y entonces por ahí se va a correr una carrera y vos le decís lo que va a pasar en la carrera, no te dan bola o no te creen. Claro, Después pasa, claro. pasan esas cosas y después recién ahí los chicos empiezan a tomarte un poco más en serio, ¿viste? Entonces, bueno, pero son todos procesos, qué sé yo. No me acuerdo Claro. de esos 1000 en este momento pero no me puedo acordar. Estoy tratando de hacer memoria, pero no me acuerdo qué año fue. Claro. Bueno. Vivíamos en el Senar. Yo estaba en muchos. Yo he estado 2 años viví en el Senar. Así Claro. que es como mi segunda casa. Martínez Natalia dice: una gran persona, ejemplo y perseverancia, dice. Ignacio Greco dice: de las mejores y más bondadosa persona que conocí, dice, y con cual hemos compartido grandes momentos y grandes pescas. Sí, es verdad. Hemos hecho locuras también con Nacho. Chico que también después tuvo que dejar de correr por las lesiones. Es el hijo de Greco, Sí. del juez. El hermano del juez que está ahora, el Greco que está ahora. También Nachito ha crecido con nosotros. Hemos ido Claro. a un montón de viajes y todo. Después Sí. tuvo una serie de lesiones. Nacho se desgarraba mucho, pobre. Y era muy chico y después ya dejó de patinar, pero siempre por ahí nos vemos o nos vemos por Facebook, yo lo veo y ya después él hizo su familia y cada uno hace su vida, pero sí, chicos con los que tengo muchos recuerdos, que viajábamos mucho y no siempre, no todos éramos de los mismos clubes, pero viste, viajábamos y viajábamos en colectivo a algún nacional. Y bueno, después terminás estando todos juntos. O Seguro. algún torneo de selección de provincias, ¿viste? De federativo. Lindo. Natalia también fue compañera mía de selección. Natalia Martínez. Y ahora ella está de nuevo acá porque está entrenando con San José. Sí. Y también tenemos muchas anécdotas. Ya hicimos un viaje, corríamos juntos en el Club River. Ella era ya corredora de selección y yo todavía no, estaba arrancando, Sí. pero tenemos más o menos la misma edad. O sea, el Claro. problema era que yo recién arrancaba. De Pero seguro. bien, bien. Vive acá a 2 cuadras de mi casa, además. Está acá cerca. Así Bien. que Bien. nos vemos bastante seguido en la pista también. Bien, perfecto. Daniel Estoco que dice: un gran abrazo, excelente persona, dice Daniel Listo. Estoco.
No creo que más excelente que él, porque no conocemos, creo que no conocemos en el patín argentino un tipo más bueno que Daniel. Nunca se enoja, nunca, ¿viste? También Bueno. hemos compartido con, bueno, nosotros, yo estaba el día que la hija de él se cayó desplomada acá en Mar del Plata, Sí. estábamos todos entrenando acá, fue un momento duro para todos, para Bien. nosotros y para ellos que no estaban acá en Mar del Plata. Claro, por supuesto. Una relación excelente con la madre, no sé cómo lo aguanta la esposa. Pero bueno. Juan, bueno. Bueno, Recuerden que estamos leyendo todavía los mensajes de la primera transmisión, que no quería que Juani se fuera sin los mensajes de la gente. Bueno, antes del corte decía Horacio Rodríguez, Rulo, vamos a la pausa. Y Ignacio Greco que hice un corte y una quebrada y volvemos. Ana Noemí Benítez que dice, los mejores recuerdos, dice, de él, dice, gran persona, dice Ana Noemí Benítez. mira, qué sé yo, uno trata siempre de seguir una línea, qué sé yo, a mí me sale así. Por supuesto. No, Está. no puedo, no, no, no sé, no sé hacer, a veces trato de ser más estricto, ¿viste? O más duro con los chicos, pero bueno, después termino pareciendo como uno de ellos porque me agarran, me pegan, ¿viste? Qué sé yo, jugamos. Después, cuando me Claro. tengo que poner serio, me cuesta que ellos me tomen la seriedad que yo les estoy tratando de mostrar, pero bueno, Sí, seguro, seguro. también es parte del disfrute de ir a la pista todos los días. La cotidianidad, ¿viste? De estar ahí en la pista y de disfrutar con chicos que tienen otra edad, nada que ver conmigo, y que podemos entrenar tranquilamente a la par y convivir sin tener ningún tipo de problema, ¿viste? Claro, ¿Qué sé yo? por supuesto, por supuesto. Siempre tratando de enseñarles algo, siempre. Sin dudas. Ahora sí vamos a los mensajes nuevos de esta segunda transmisión con Juani. Dice Maga Marto Talo, dice, gracias por la paciencia y las ganas de enseñarnos siempre. Te queremos, Juanito, dice. Magali, si vos, mirá, no quiero hablar de Magali. Lo que sí te voy a decir es que Guillermo las únicas canas que tiene las tiene gracias a Magali. Me imagino. Así, así te lo digo, así. No quiero decirte más. A mí me falta el pelo, pero no es solo por Magali, ¿viste? También por otras cosas. Pero Claro, no, no. claro. Bueno. Mina buena, es una mina re buena, difícil, fue una rea cuando arrancó con la selección, empezó a mostrar que era apta para estar en la selección, pero Sí. nos costó vagoneta como pocos, ¿viste? Pero bueno, no, ya no te voy a decir lo que es, ya sabes lo que es Magali Sí, como corredores. por supuesto. Voy a seguir con más mensajes, Juani. Ignacio Greco dice hacer locuras, dice cómo ir a Buenos Aires, y él se fue patinando como 100 kilómetros, dejarme en custodia, dice su medalla de bronce mundialista, desde el aeropuerto hasta el otro día que se la llevé a casa. Sí. Bueno, mirá, ese día nos fuimos de sorpresa a Buenos Aires, un compañero mío de trabajo, Juan, Nacho y yo, en un Renault 12 que era de mi compañero Walter. Sí. Como yo tenía que entrenar igual, era fin de semana, pero yo tenía que entrenar, entonces fuimos por la 29, que es una ruta que en ese momento había gas, y por la 2 todavía no había gas. Sí. Bueno, yo me puse los patines y me fui atrás, patinando atrás del Renault 12, entrenando, patinando, patinando, pero en un momento ellos se olvidaron que yo venía atrás. Y venían como 70 y yo venía atrás patinando, no son los patines que tenemos ahora, imagínate que eran los de línea, usábamos ruedas 76, Claro. hoy usamos 110. Sí. Así que sí, hice como 100 kilómetros porque a los 40, 50 kilómetros me dejaron solo. Y ellos siguieron en el auto y yo atrás hasta que se dieron cuenta que venían como a 70 y que yo venía patinando solo, ¿viste? Y Claro. bueno, sí, anecdótico, lindo, lindo. Después nos fuimos, estuvimos un día allá y nos volvimos porque teníamos que trabajar, así que
Claro. Nos fuimos el sábado al mediodía y nos volvimos el domingo a la tarde. Ahí está, ¿ves? No, Está, está muy, bien. muy, muy lindo. Pero sin dejar de entrenar, obviamente, porque yo todavía entrenaba, trabajaba, había nacido mi primer hijo y trabajaba en un expreso, en un depósito de pintura y aparte entrenaba, ¿no? Entonces, bueno, teníamos que Bien, seguir. seguro. Viviana a la derecha que dice abrazo a Juan y Capo, dice. Santiago Roumé que dice gran persona, Juan y saludos. Grande. Sí, Vivi también, una chica que corría en River conmigo, de aquella época, de las primeras épocas. Después Vivi dejó, tenía mucho potencial, mucha fuerza, viste que un corredor con polenta, y bueno, después dejó, por cosas de su vida dejó. Y Romek, no sé quién es, ¿vos lo conocés? Santiago Rumek, No, ya sé quién es ese el otro. Pero ahora no lo queremos mucho porque se fue a La Pampa, así que no le damos mucha bola. no le dan mucha bolilla, No, 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 no. ¿no? A los pampeanos no. No le dan Nos dejó, bolilla. abandonó, no quiere venir. Después, cuando está acá, se viene a entrenar con nosotros, ¿viste, Amita? Ah, sí, no, seguro. Traidor. Romina Hakuna Matata que dice Juani primero, excelente persona y uno de los mejores velocistas que tuvo Argentina, dice, con la humildad de los grandes, dice, verlo correr era un placer y un aprendizaje para todos. Bueno, ya son demasiadas adulaciones, me parece ya. Pero Bueno, ellos te bueno, vieron correr, así que ellos lo sabrán. sí, Romina entrenaba conmigo en Once Unidos. Ella era chiquitita y yo ya corría, ya estaba en la selección y todo, y entrenábamos todos juntos. Yo, a ver, a mí me gustaba venir a entrenar. Yo era selección y entrenábamos con la selección y todo, pero para mí entrenar con el club era religión. Yo tenía que entrenar con el club porque era la forma de que el club también se supere. O sea, si vos sos corredor de selección, entrenás para un club, te vas a entrenar a otro lado, o entrenás siempre con los chicos de la selección, pero no entrenás con tu club, entonces no hay ninguna ganancia para el club, digamos. Claro, 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 claro. Entonces yo siempre volvía, después de la entrada en calor y todo, por ahí yo hacía mi entrenamiento, tenía que hacer alguna parte sola, por ser velocista lo hacía solo, pero sí, con Romina y con un montón de chicos de esa época, ¿no? Los Choco, Natalia Artero, qué sé yo, todo un grupo de Once Unidos que era excelente. Pero además ese grupo lo que tenía de particular era que los padres se llevaban muy bien entre ellos. Estaba Dino Letich de técnico Sí. y cuando viajábamos era una fiesta. Porque, ponele, mientras nosotros estaba Marta Alvariño, que era del Club River, había varios, que no me quiero olvidar, pero Claro. cuando viajábamos era todo para los chicos, todo durante el torneo, qué sé yo, y después a la noche los padres se juntaban. Jugaban a las cartas, qué sé yo, hasta cualquier hora, pero después cuando había que correr, todos preparados para que los chicos puedan correr, para que si nos necesitábamos algo, lo tuviéramos. Lo Claro. mismo me pasó, como en River me pasó en Once Unidos, nomás que en Once Unidos los padres eran más unidos también, se llevaban muy bien. Y Ajá. bueno, después, bueno, nos fuimos separando, pero entre ellos estaba Romina, que hoy es la técnica del Club Mar del Plata. Ajá. Así que bueno, sí, todo, por eso te digo, todos son recuerdos buenos, no tengo casi momentos malos, viste, más allá de alguna lesión o algún torneo que te puedes perder, pero Claro, después claro. no me puedo quejar. Bien, perfecto, Juani. Micaela Santiago que dice, sos el mejor, Juani. Gracias. Bueno, Sí, qué ahí sé yo. pasaban los mensajes nuevos de esta segunda transmisión que tuvimos que cortar con Juani. Ahora seguimos con la nota con Juan después que le he leído todos los mensajes. Contanos, Juani, ¿cuál fue tu sensación al llevar la celeste y blanca por primera vez de la selección argentina de patín?
Bueno, cuando me dieron mi primer enterito con los colores de Argentina, que eran así, no eran así, tenías el celeste grande acá, blanco, y el celeste grande y la calza era negra, es indescriptible. Para mí usar un enterito de la selección es algo que te distingue. O sea, no, ya pasás a estar en un nivel y a tener una responsabilidad que no es cualquiera. Claro. Y la sensación para mí fue que hoy la tengo. O sea, yo me pongo un enterito. Yo entreno todos los días, o casi todos los días, con enteritos de la selección. Ajá. Y cada vez que me pongo el enterito, siento que tengo un nivel que tengo que cuidar. Que no cualquiera se tiene que poner un enterito de la selección solamente por ponérselo. Si vos tenés un enterito que tiene los colores de tu país, lo tenés que respetar y tenés que ir a entrenar. Y eso es lo que me pasa cada vez que me pongo el enterito y me pongo los patines, y fue lo que me pasó el primer día. Yo cuando me dio el enterito Carlos, que fue... Es una imagen que todavía la tengo en la cabeza, y que es un enterito que yo debería haber conservado, pero bueno, después con el uso y todo, viste, lo vas cambiando, pero tenía 17. Si yo lo haría hoy, creo que el primero lo hubiese usado para el Mundial y lo hubiesen marcado. Nada Claro, más. claro. Sensaciones lindas. Todo el grupo era lindo. Viste, hicimos muchas cosas en ese viaje, en donde me dieron el primer enterito, y creo que nosotros lo valorábamos más que los chicos hoy ahora, que los chicos de hoy, ¿no? Más allá de que todos, cada vez que vos estás en una selección es algo lindo, ahí te veo de nuevo. Creo que nosotros lo valorábamos más, ¿viste? Era otra jerarquía, como los federativos también. Correr un torneo de federaciones era una guerra. Era la provincia de Buenos Aires, le tenía que ganar a la capital, a la porteña, había que ganarle a Rosario y había que ganarle. No Claro. importaba si lo mordías o lo que sea, pero lo tenías que ganar, no podíamos perder. Hoy no está, no existe esa rivalidad. Hoy los chicos son tan amigos entre ellos que por ahí no sienten lo mismo, ¿viste? Y lo mismo pasa con la selección. O sea, hay muchos chicos que van a la selección y corren, por ahí son de otros clubes y corren juntos para entrar a la selección, y cuando entran por ahí no tienen la misma sensación que tuvimos nosotros cuando entramos. Que era todo guerra y todo sacrificio, ¿viste? Que Sí. por ahí no teníamos, ni siquiera teníamos el alcance al material que hoy tienen los chicos, que pueden pedir cualquier cosa y lo tienen. Nosotros Claro. tenemos que esperar que vengan los otros corredores de selección del Mundial y que nos traigan material. Así que la sensación, excelente. ¿Viste? Qué sé yo, como cualquier cosa que vos esperás por tanto tiempo. Bien, Juani, ya que hablábamos de esto, de sensaciones y cosas lindas, ¿qué es lo que tendría que tener un patinador argentino en el día de hoy para estar en la selección argentina? Mirá, para mí lo primero que tiene que tener es mucho respeto a la camiseta. Vos no podés ser un tipo de selección nada más que porque anduviste bien y sos rápido o sos bueno patinando. Yo creo que la selección es más que tener el nivel para estar. Te da una jerarquía que vos después tenés que respetar, y que vos tenés que mostrarle a los demás que tenés que tener, tenés que ser buen corredor, tenés que ser perseverante, tenés que entrenar todos los días, aunque te cueste, porque los deportistas somos muy profesionales, por más que el deporte sea amateur, vos sos profesional, entrenamos 6 días a la semana, a veces siete, a veces hacemos doble turno, los que estudian a veces entrenan antes de ir a la escuela y después de ir a la escuela. Todo eso es una responsabilidad que cuando vos estás en la selección se potencia. Claro.
Claro. No es llego a la selección y ya llegué, ya está. Es llego a la selección y ahí empezó todo. Ahí empieza. Ahí tenés que entrenar el doble porque todos te van a querer ganar, porque te van a... Sanamente te lo digo, pero Sí, por si vos supuesto. sos, el que al que tienen que bajar. Entonces, para mí hoy, para estar en la selección, lo que tenés que tener es muchas ganas de entrenar, mucha responsabilidad y mucho amor a la camiseta. Claro, tal cual. ¿Cuál fue la sensación, Juani, cuando llegaste a tu primer mundial, estar en la pista con todos los participantes del mundo? Miedo, cagazo, mucho, mucho cagazo. A mí me he tenido la suerte de estar en una final y sentir que yo era 30 centímetros más bajito que los demás. Me ha pasado esa sensación, viste, lo mismo que me pasó con lo que te comenté de Vélez. Imagínate hacerlo en una pista que no es tu país. Con una camiseta que no es la que vos usás normalmente, sin tus amigos ni familia, con una responsabilidad de tener que andar como corresponde. Claro. Mucho miedo, pero mucha alegría después, ¿no? Porque la alegría en realidad vos, los mundiales, lo disfrutás después. Es muy difícil que vos disfrutes durante un mundial, porque vos tenés muchos nervios, estás con todo un año de entrenamiento arriba, tratando de hacerlo mejor, tratando de ganar una medalla. El disfrute viene después, cuando volvés, cuando sentís el reconocimiento de la gente que está a tu alrededor. Por eso los chicos a veces, nosotros les decimos que los entendemos cuando están asustados o cuando ponen excusas, ¿viste? Porque no pueden, hoy no se sienten bien para entrenar, entonces dicen no voy a andar bien. Son los nervios naturales de cuando vos realmente empezás a andar bien. Y el primer día fue tremendo para mí. Dormí poco, veníamos de buen tiempo en Estados Unidos y de repente ese día hizo como 5 grados bajo cero, nos estábamos muriendo de frío. Tuvimos que hacer una entrada en calor que todavía me acuerdo, que la hicimos con Carlos aparte, los velocistas. No sé si estaba Eva también ahí. Bueno, Nora no había viajado. Estaba yo, había otro chico, Fernando Juárez, que corría. Hicimos la entrada en calor y bueno, y a correr. Y quedé 12.º. Ese fue mi primer puesto de una carrera en un mundial. 12.º. Bien. ¿Con qué expectativa fuiste al Mundial? ¿Era tu sueño en llegar a la selección argentina, Juani? Sí, pero no tan rápido como llegué. O sea, a mí me sorprendió ese año porque yo en marzo me puse en febrero creo que fue, o marzo, me puse los patines de línea y en marzo, en abril estábamos corriendo en Vélez y ahí en Vélez recién caí como que podía llegar a estar en la selección y entré en julio a la selección. Así que... Como que yo tuve que procesar las cosas muy rápido, ¿viste? Tratar de ver que lo que me estaba pasando era estar llegando a una selección. Entonces, Claro. fue como que me costó al principio un poco caer, pero el viaje fue tan grande, fue tan largo y con tanta gente que enseguida, ¿viste? Empecé a procesar, lo que sé yo, me salió bien. A otros chicos, viajó una chica con nosotros de 15 años que le costó muchísimo viajar. Entonces, fue, qué sé yo, las sensaciones es como todo, la sensación uno la va tomando con calma y eso te va haciendo madurar. Yo tenía el sueño de llegar a la selección porque veía a los chicos de selección que estaban como a otro nivel y cuando llegué yo, me costó un par de meses, viste, caer, que Claro, realmente era selección. claro. Pero bien, bien, la segunda, qué sé yo.
Bien, vamos a ir, Bueno, Juani, a más mensajes para vos, que hay un montonazo, ¿eh? Tenés mucho eso público, porque hace 30 Juani, años que patino, por eso ¿eh? hace hay muchos mensajes. Mirta Choco que dice qué lindo verte y escucharte, dice te quiero mucho. Lore Cabrana dice Santiago Micaela es Mica, dice Bonino, que ya va a aprender a doblar la curva, Juani dice. Ana Noemí Benítez que dice cuántos recuerdos y viajes compartidos, dice cuando cuidábamos a Julián, cuando entrenabas a Ana Peña. Claro, mira, Ana, la mamá de Carla Peña, Mirta Choco, que era la mamá de Jessica Choco, que hoy tiene nenes que patinan. Sí. La mamá de Natalia Artero. Todas esas mamás, yo te voy a explicar. Yo salía 6:15 de la tarde de trabajar. Me iba hasta mi casa, agarraba a mi hijo que tenía 1 año o 2 años, que se llama Sí. Julián, hoy tiene 22 años. Me iba en bicicleta hasta la pista. Las mamás me cuidaban a Julián para que yo pueda entrenar. Claro. Entonces, la mamá de Juli estudiaba en ese momento, así que yo me lo tenía que llevar a la pista. Y las madres, bueno, también tenía, Natalia Artero también tenía un hermano de la misma edad de Juli, que eran los dos que andaban correteando por ahí por la pista. Y bueno, así yo podía entrenar. Por eso yo le debo tanto a esas mamás. Claro. Porque si no hubiese sido por ellas, yo no hubiese podido seguir entrenando porque tenía que cuidar a mi hijo. Pero así también las he cagado a pedo porque una vez se fueron los dos afuera del patinódromo y las cagué a puteadas a las madres porque los chicos se habían ellos, estaban cocoreando ahí, estaban hablando, El Mirta se va a cuchicheo. acordar. Estaban hablando y se olvidaron de los dos nenes que estaban afuera de la pista, estaban afuera, en la calle. Claro, Y bueno, claro. me di cuenta yo que estaba patinando. Viste que no estaban los chicos, pero ah, la verdad que mi hijo a Mirta le decía Mierta en vez de Mirta. Claro, ¿Viste? Y claro. las mamás lo dejaban, bueno, un montón de cosas lindas de esa época también, de ese grupo de papás del Club Once Unidos, de lo que te contaba antes, ¿viste? Que éramos tan unidos todos y que los papás se llevaban tan bien. Que la verdad que ese club fue una lástima que se haya desarmado. Pero llegó un momento que éramos muchos y no se pudo manejar. Claro. Entonces, porque había mucha unión entre los papás, pero los chicos eran muy chicos, que es al revés lo que pasa hoy con Mitre. Hoy Mitre, el club se sostiene, aparte de los dirigentes y de todo, por la unión que tienen los chicos, no los papás. Claro. Los chicos son todos amigos. Sí, tal cual, tal cual. Mirta Choco que dice inolvidables momentos compartidos. Viviana a la derecha que dice un saludo, Juan y genio, dice Gachi Verón, dice genio, Juan, y dice sos un grande abrazo y saludos de Ariadna, Ariadna, sí, perfecto. Andrea Ledesma que dice sos muy grosso, dice para llevar la celeste y blanca, dice tiene que ser como lo fuiste vos, dice amor al deporte, dice Andrea Ledesma. Y esto es 80% amor, 20% economía, ¿viste? Sí, Si tal vos cual. no querés, si vos no te gusta entrenar o no tenés la perseverancia para ir todos los días a la pista, olvídate que no vas, toda la plata que tengan tus viejos o el material que tengas no te va a rendir, no te va a servir para nada. Tenés que tener ganas de entrenar. Seguro. Sigo, Juani, con más mensajes para vos. Dice, felicitaciones, campeón. Sos un campeón por representar nuestros colores, dice Victoria Corbalán. Jonathan Nicolás que dice genio, Ariel Silvián que dice ídolo. El mudo, vamos, mudo todavía seguimos patinando. Los dos me parece, Guille también son medios parecidos, ¿no? Los dos mudos, No, ¿no? bueno, a Ariel le decimos el mudo, pero con Ariel
Hemos entrenado también, nos han tocado tiempos de poca gente patinando y por ahí juntarnos para entrenar y coincidir en el mismo horario y juntarnos y patinar. Y también él es un ejemplo de alguien que patina porque le gusta, porque sigue yendo, uno sigue yendo y vos lo ves que va y corre, entrena y bueno, eso es porque te gusta patinar. ¿Viste? Y Claro. es lo único que importa. Hoy ya es lo único para nosotros, tiene que ser lo único que importa. Seguro. Para ir disfrutar lo Seguro. que no pudimos disfrutar antes. Bien, Jonathan Nicolás que dice, contá del palo más grande que te diste, dice corriendo. Bueno, el palo más grande creo que me lo di entrenando. Un día antes de viajar a Rosario. Estábamos haciendo embalajes y yo estaba entrenando con ruedas gastadas, como siempre, porque no tenía mucho material, entonces cuidaba lo que tenía para correr y eso. Claro. Y en una entrada, una curva, me resbalo, me caigo, me caí en el primer traspié. Me caigo, caigo de espalda, arrastré hasta arriba en la curva, pegué contra el vidrio. Pegué con la cabeza y con la espalda en la baranda hipódromo, más o menos justo en la mitad de la curva arriba. Los pies en el aire, porque venía de espaldas arrastrando. Bueno, caí, empecé a rodar, seguí arrastrando, ¿no? Empecé a rodar y quedé casi en la salida de la curva. O sea que Ah. más o menos, desde que empecé a caer hasta que terminé, fueron 40 metros. Y ese día teníamos que salir para Rosario. Así Ajá. que ni médico, no fui ni al médico ni nada, me fui a Rosario así como estaba. Llegué destruido con la cabeza, la verdad una locura, porque llegué con todo, me dolía la cabeza, no podía mover el hombro, casi no me había raspado. El casco me aguantó y corrimos el primer día y quedé como sexto, séptimo en los 300, no podía ni largar ese día, esa. Y bueno, después en ese nacional se hizo persecución ese año y le gané a Javier Macargo en la final de la persecución, que eran 500 contra el reloj, pero persecución, largábamos de a dos, uno contra otro. Claro. Llegamos él y yo y le gané en la final por nada. Esa fue la única carrera que pude ganar en ese torneo porque no podía, la verdad que no podía patinar del palo que me había dado. Claro. Ese fue uno de los golpes más grandes. Y después en torneos internacionales me caí un día tirando 300 en Ecuador. Teníamos que hacer un ida y vuelta. La ruta era ida y vuelta en una avenida, no había ruta. Entonces había como una mancha no, no nos dejaron ir a probar, nada. Fuimos ese día, el día que corría. Y tomamos como referencia una mancha que había. De brea, de asfalto, que ahí es donde teníamos que doblar. Yo largué como un condenado, salí, cuando llegué a la mancha, ya era tarde, pues en realidad ahí es donde tenías que empezar a doblar, y yo ahí es donde quise acercarlo. Pasé por arriba la mancha y caí de panza al piso, me hice bosta, y bueno, me paré, pero me dolían las costillas, parecía que me había fracturado, pero la verdad que no, no me había fracturado, por suerte. Bien, Esos fueron los dos palos más grandes. Horacio Rodríguez dice, Juan, y dice, no, no, dice, el palo más grande que te diste, en los indios, dice, que no sentía las piernas. Norma Gómez estaba preocupadísima. En los indios lo que me pasó fue que corrimos, la pista estaba recién hecha y no le habían hecho todavía la parte adentro de la tierra no estaba nivelada. Y la curva cambiaba el radio, en la mitad de la curva cambiaba el radio, se hacía más ancha. Entonces veníamos patinando y estábamos corriendo una eliminación y me acuerdo que creo que se había escapado Martín Escobar, se había escapado, creo. Y justo miro para atrás, porque era eliminación, miro para atrás y cuando miro para ver quién estaba por quedar eliminado, me pisé adentro de la pista. Y salí corriendo así, imagínate que veníamos embalando. Claro. Pisé adentro el barro, pegué en un montículo de tierra y salí volando y caí.
caí en el asfalto de nuevo, me arqueé y los patines me pegaron en la cabeza. Entonces, pensé que me había fracturado la espalda, porque de golpe no sentí más las piernas. Claro. Entonces, la carrera no se paró, yo me arrastré a la parte de adentro, bueno, vino la ambulancia, todo, y estaba bien, yo estaba tranquilo hasta que vino Dino Letich, y me dice, vos quédate tranquilo que vas a estar bien. Cuando me dijo así, y yo de la cintura para abajo no sentía nada, dije, bueno, me quedé paralítico, algo me pasó, porque ahí me hizo asustar. Claro. Me agarró la ambulancia, me subieron a la ambulancia, y la ambulancia iba a mil, ¿viste? Venía a mil, y tomaba los lomos de burro como venía. Claro. Y en los últimos lomos de burro empecé a sentir que me dolían las piernas cada vez que agarraba el lomo de burro. Ajá. Sentía unos dolores bárbaros, entonces ahí me puse contento porque dije, siento las piernas. Claro, ¿viste? Claro. O sea, al revés de que otro se quejaba por el dolor, yo me había puesto contento porque la verdad que empecé a sentir las piernas a raíz de que este agarraba los lomos de burro como si no estuvieran, ¿viste? Claro. Y bueno, justo en ese momento fue cuando yo me iba a vivir al Senar, eso fue en el 95. Y tuve los primeros 3 meses solamente hacía bicicleta fija sin agarrarme el manubrio. Es verdad, Horacio. Ese fue un palo muy, muy grande que me di, pero no sé por qué no me terminaba de lesionar, ¿viste? No me fracturaba ni nada. Solamente me tenía lesiones así de algún tiempo de recuperación, pero sin fracturas, sin operaciones, ¿viste? Claro, sí, tal cual. Eso era algo que me ayudó mucho en mi carrera. Bien, sí, decía que Norma Gómez estaba preocupadísima en ese momento. Sí, Norma era la mamá de Martín Gómez, que éramos de River, que también estaba, porque aparte no me acuerdo qué papá empezó a gritar que me corra, que yo estaba haciendo como que estaba actuando, ¿viste? Claro. Y sí, Norma me llegaba acá más o menos, era petiza, es petiza. Claro. Estaba como loca, claro, sí, estaba enloquecida porque sabían que yo no era de mentir, ¿viste? Claro. Realmente si me pasaba algo, me pasaba. Seguro. Así que bueno. Laura Quevedo que dice genio, Nahuel Schelling que dice grande Juani, Horacio Rodríguez que dice se calmó cuando le dieron sándwich de milanga. Mentira. No. Por eso te digo, hasta los malos recuerdos, fíjate, hasta las lesiones, para nosotros tiene algo divertido. Por supuesto que sí, seguro. Son anecdóticos, pero viste, son cosas. Aparte, Horacio era de Buenos Aires. Claro. Cuando pasan cosas así, todos nos solidarizábamos, porque nos ha pasado de ver golpes grandes a otros chicos y parar a ver cómo están, ¿viste? Y después por ahí arrancabas, no sé, se había lastimado el brazo y primero te fijabas cómo estaba, si estaba bien, después le agarrabas el brazo para que le duela, pero era primero el bienestar, ¿viste? Después lo demás. Claro. Bueno, ahí terminó de aclarar Horacio Rodríguez, dice, se calmó cuando le dieron el sándwich de milanga, dice, cuando llegó al Club de los Indios. Sí, he ido bastante también a entrenar allá, a los Indios de Moreno, a entrenar con los chicos de Moreno, bastante. Iba y ayudaba, ¿viste? Como vivía en el Senar, por ahí me tomaba un día, me hice muy amigo de Horacio, y me iba para Moreno a pasar el día, y por ahí, bueno, me quedaba a entrenar. Claro. Después me volvía, me tomaba el tren y me volvía al cenar. Claro. Qué sé yo, a mí me gustaba eso también, porque aparte también, viste, yo estaba, más allá que en Buenos Aires vivía a mi novia, la que después fue mi mujer, que es la mamá de mis dos hijos, yo estaba muy solo allá, ¿viste? Entonces compartía o me iba a Vélez a entrenar con Esteban González, con los chicos, o me iba a Los Indios, más me iba a pasar el fin de semana a Los Indios de Moreno. Me gustaba ir a la casa de Horacio, ¿viste? Y ver cómo hacía las botas y todo eso. Y bueno,
Eso era lo que más disfrutás cuando estás en Claro. un lugar que no es tu casa. ¿Viste? Pero nunca quise dejar de correr para los clubes de Mar del Plata porque eso era lo que me hacía volver a correr. Volver a Mar del Plata también. Me hacía Claro. volver para correr y después me volví a ir a Buenos Aires. Bien, bien. También eso le tengo que agradecer siempre mucho a Dionisio porque Dionisio Norman me hizo entrar en el CENAR con la idea de que yo corra para Vélez. Y yo le dije que quería, después le dije que yo quería seguir corriendo en Mar del Plata para poder volver a Mar del Plata y él igual respetó todo lo que habíamos convenido y él me hizo, igual seguimos con todo para que yo pueda vivir en el CENAR y entrenar. Eso es algo que por ahí hoy no pasa tanto. ¿Viste? Juani, contanos cómo sigue tu carrera después del Mundial en la selección argentina de patín. Después del primer mundial. Exacto. Bueno, eso fue en el 93. Corrimos Estados Unidos, después volvimos. Me tomé 10 días de vacaciones y volvimos a correr. La diferencia era que nosotros le volvíamos de un mundial y si el fin de semana siguiente había carreras locales, corríamos. Y Ajá. corríamos y nos matábamos. Por ahí Claro. no entrenábamos, por ahí parábamos de entrenar, pero no parábamos de correr. Seguíamos corriendo, representando a nuestros clubes. Ajá. ¿Qué me ibas a Bien. decir? Siempre tenían esa pica los marplatenses con los porteños, Toda la vida, toda ¿no? la vida. Más de antes que yo esté, las generaciones anteriores eran más pica todavía. Se Sí. lastimaban, ¿viste? Sí, Se golpeaba. Nosotros por ahí teníamos pica, pero era más respetable, digamos. Corríamos, yo le tenía que ganar a los porteños y le tenía que ganar. Y más si éramos federativos, ¿viste? Si era un torneo federativo. claro. Y la selección después, cuando corría, o mismo en las concentraciones nos matábamos. Claro. Pero después, cuando después nos tocaba correr algún torneo, no teníamos ningún problema en correr uno para el otro. Claro. Lo hacíamos. Bien. Pero sí la rivalidad en los torneos, ¿viste? Ajá. Y la selección siguió como el primer día. La selección para mí siempre fue tan importante. El día que yo decidí no correr más en la selección, fue durísimo, pero con la idea de que yo ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Más allá de que por ahí podría haber seguido, porque yo me retiré de la selección a los 26 años, 27, tenía otras cosas también y disfruté la selección y lo hice siempre a pleno. Y yo no, nunca, no, no puedo decir que haya ido a un torneo sin haber dejado todo en el torneo. O sea, podría haber salido primero o 25, pero era todo lo que tenía. Nunca fui a pasear a un torneo, jamás. Claro, vos eras como los antiguos también corredores que decían, tanto como Sudilet, como Scafati, nosotros como bueno, otros más, que decían nosotros, Rafaldi. claro, sí, hubo muchos, Sudilet, Rafati, Scafati, decían, nosotros íbamos a los mundiales y nos íbamos a comer la pista, olvídate. Llegábamos a Claro, o la pista sea, y marcábamos la presencia de argentinos, dice. yo llegaba a la pista, a la línea, asustado, pero yo llegaba asustado porque pensaba que podía salir campeón del mundo, no porque me asustaban los demás corredores. O sea, los nervios de poder llegar a una medalla. Y volcar todo tu entrenamiento y todo el sacrificio tuyo y de todos los que tenés a tu alrededor en una medalla. Claro. Pero después por ahí, eso era. Vos no ibas a. Yo no iba pensando que podía salir quinto, sexto, octavo, de ganar. Si me daba el tiempo o no me daba el tiempo, lo iba a saber después. Pero en el momento yo entraba a la pista para ganar. Claro. Me pasó cuando llegaba a las finales, me pasó en las series, me pasaba en todos lados, ¿viste? Siempre me pasaba lo mismo. Yo llegaba a ganar. Después por ahí no ganaba. Generalmente no ganaba porque yo tengo pocas medallas, pero
He salido cuarto en un mundial, tercero, octavo, décimo, y yo terminaba el mundial y mi sensación era buena porque yo decía, bueno, era lo que podía dar. Claro. Yo nunca me volví de un mundial triste. Siempre me volví bien, contento, y en el único lugar mundial que estuve triste fue en el de Argentina porque me desgarré 20 días antes y tuve que correr con un desgarro de aductor, solamente tirar los 300 contrarreloj en Argentina, que era mi país. Claro. Y ahí sí, ese mundial sí no lo disfruté nada, porque realmente fue terrible para mí. Con la gente alentando todo el tiempo, que entrabas a la pista y ya la gente gritaba. Ese mundial fue duro para mí porque no pude demostrar realmente lo que yo quería demostrar. Aún así, estando desgarrado, fui el corredor el velocista de la selección. Claro. Pero bueno, qué sé yo. Juani, quiero que me cuentes un poco cuál es la sensación de entrar a una pista y escuchar tu nombre. Te sentís famoso, ¿viste? Te digo que más satisfactorio que eso, lo que me ha pasado a mí es venir por la calle en bicicleta o, viste, por el que salíamos a andar en bici o a patinar, y venir en la calle y ver que un papá te saluda, un tipo, alguien te saluda y te dice, qué bueno, vinieron de entrenar, te vi en la pista, y vos no sabés quién es. Y es el papá de algún nene que está patinando, pero que, bueno, obviamente vos no conocés a todos los papás. Claro. Me parece que eso es más satisfactorio todavía para mí que cuando te gritan en la pista cuando vas corriendo, porque generalmente yo en la pista, por el nivel de concentración que tenía cuando corría, no escuchaba mucho. Claro. Los gritos y todo. Yo estaba enfocado en mi competencia. Podría llegar a escuchar a mi entrenador en alguna carrera larga, pero después, adentro de la pista, generalmente no escuchaba mucho. O sea, Juani, que no era escuchar en la pista, no era una presión para vos, todo lo contrario. Siempre estabas como más concentrado todavía en lo que era la carrera. A mí me podías putear en colores, que yo, para mí, era lo mismo que me digas hola, que cualquier peor puteada, ¿viste? Nunca, es más, siempre he corrido mejor bajo presión, he tenido mejores resultados que cuando corría tranquilo. Cuando corría relajado, claro. Claro, me ha pasado de correr carreras relajado y no ganar. Claro. Ya que ganaba, y en velocidad vos cometés un error y ya está. Bien. Horacio Rodríguez, que dice, qué bueno que alguien pueda hablar de su deporte con tanto cariño, dice, un grande, Juani, familiero, dice, como pocos, sos una gran persona, dice. Y después de lo que hablábamos, entre la pica, entre Mar del Plata y Porteño, dice Horacio Rodríguez, hijos nuestros, jajaja. Ja, ja. ¿Hijos nuestros de quién? ¿De quién? Ningún hijo nuestro. Mar del Plata todavía sigue siendo lo mejor en selección. Y creo que va a seguir siendo. Más allá de que ahora lo tengan a Esteban González, ustedes ahí los porteños, viste, con mucha panza, haciendo cosas, qué sé yo, diciendo que los porteños andan bien y qué sé yo, no. Los que mejor andan son los marplatenses y va a seguir así porque nosotros tenemos una ventaja. Nosotros entrenamos todos juntos. Claro. Todos los clubes. Y por ahí cuando vos no entrenás con tu club porque son pocos, por ahí tenés otro club para hacer la entrada en calor, pues un montón de cosas, y por ahí son 30, por ahí somos 30, 40 entrando en calor. Claro, claro. Creo que esa es una de las ventajas que nosotros siempre tuvimos. Seguro, seguro. Bueno, así que siga pensando él que la porteña es nuestro padre. Juani, ¿qué balance haces de tu paso por la selección argentina? Bueno, ¿no? Porque me enseñó muchas cosas.
Primero me enseñó a ser una persona responsable, más allá de mi papá o mi mamá o de mi familia en general. La selección me hizo comprender lo que era la responsabilidad y la perseverancia. Como yo te dije antes, mi viejo era ex bancario, jubilado, y no tenía un mango, y yo cada cosa que tenía la valoraba, y lo sigo haciendo hoy, sigo valorando cada cosa que tengo, y eso se lo debo a la selección. Amigos, futuro, porque yo cuando puse mi primer negocio era de un ex entrenador de patín, así que, qué sé yo, para mí la selección es un paso en mi vida que marcó todo mi futuro. El otro día hablábamos justo con Guillermo Trinarelli, hablábamos eso. Nosotros, la secundaria para nosotros era importante por el estudio, porque había que estudiar, qué sé yo, pero nosotros estábamos en la escuela pensando en que después nos teníamos que ir a la pista. Salíamos a las 5 de la tarde de la escuela rajando a tomar la leche e ir a la pista porque teníamos que entrenar. La pista siempre fue el patinódromo, siempre fue nuestra casa, y la selección siempre fue para nosotros lo más importante. Yo creo que bueno, mirá, hoy tengo puesto un buzo de la selección, que ya no me corresponde tenerlo, pero lo sigo sintiendo así, y creo que es algo que hay que respetar, y que me encantaría a mí que los chicos que llegan a una selección y pueden ponerse un buzo como este, sepan que realmente están ahí porque tienen que estar ahí, pero que eso les genera más responsabilidad para seguir estando. Sí, aparte, Juani, tuviste un técnico como Carlos Lugea, uno de los grandes. ¿Alguna vez tuviste desconforme con lo que te pedía Carlos? Mil veces estuve desconforme. A ver, cuando yo me quedo afuera en el 95, no existían más puteadas para darle a Carlos. Yo me quedé afuera de los Panamericanos, el técnico era Carlos, y me quedé afuera. Y bueno, más allá de que uno tenga diferencias o cosas, bueno, ahí fue cuando yo me fui a vivir a Buenos Aires, realmente me fui a Buenos Aires para demostrarle a ellos que si yo estaba en la selección no era por Carlos, era por mí. Y me fui a entrenar con un entrenador que no sabía nada de patín, que era Gustavo Represas, y ese año salí bronce en los 500 en Australia. Claro. Entonces, respeté siempre lo que Carlos me enseñó. Carlos me daba con él, tenía un silbato que tenía una soguita, ¿viste? Entonces te ponía en la pista para que vos hagas el braceo con el patín de línea, se bracea de medio lateral, pero con el otro patín se braceaba más para atrás, para adelante. Claro. Bueno, a mí me salía lateral el braceo, no me salía, pero todavía patinábamos con los dos chorros. Entonces Carlos me ponía y me daba con la soguita esa para que yo aprenda, ¿viste? Que después se la tuvo que guardar cuando me puse los de línea. Claro. Porque se braceaba como a mí me salía. Claro. Entonces, pero bueno. A mí me encantaba cuando Carlos y yo podíamos hablar sobre técnica o entrenar o hacer cosas cuando... Porque obviamente él... cuando estábamos el equipo completo, que estaba Sergio Macargo, estaba Guillermo Macargo, estaba, qué sé yo, había más chicos, Leo Juárez, éramos un montón, él no te podía dar la bola que vos querés. Claro. Cuando todos faltaban o cuando había poca gente y yo iba y Carlos me daba realmente bola, esos días los disfrutaba y los tengo guardados en mi memoria. Bien, Horacio Rodríguez, que dice siempre con mucho respeto, dice, admiro y quiero a muchos de los corredores de todas las federaciones. La cuarentena me puso nostálgico, dice, jajaja, te quiero, Juani. David Ciano, que dice saludos a Juan, y dice un gran patinador y gran persona, dice David. David, también más chico que yo.
Lo perdimos rápido a David. David tendría que haber seguido corriendo mucho tiempo. Pero bueno, las cosas de la vida, ¿viste? Te van dejando afuera de la pista. También, él, David tiene, tuvo, agarró medalla creo que cuando era juvenil y después no siguió. Siguió un tiempo más y después dejó. Así que saludos también para él, que ahora lo vemos de nuevo porque está como técnico de nuevo de Aldo Civi, si no me equivoco. Ellos vuelven y se sorprenden que yo todavía esté. Pero bueno, bien, lindo, lindo, siempre lindos recuerdos. Tengo una carrera, me acuerdo de una carrera con él, que corrimos una bola de nieve, cuando se había puesto de moda la bola de nieve, y veníamos, me venía ganando, pero la bola de nieve vos sumabas, en la medida que iban pasando las vueltas, vos sumabas siempre un punto más, o sea, en la primera sumabas 1, 2, 3, y en las últimas sumabas 40. Claro. Entonces, le gané los últimos dos embalajes, o tres, y le gano la carrera porque en el último embalaje, en la estirada, con el fotofinish, se ve que le gano por nada, por una rueda. Y le gané esa carrera a él, y se quedó bastante caliente. Así que, pero bueno, era el más viejo, yo tenía que ganarla yo la carrera, ¿viste? No, él era pibe todavía. Claro, claro, tal cual. Pero bien, bien. Ah, no, siempre lindos recuerdos. Así como me han ganado carrera, que me han pegado unas palizas bárbaras, que me agarraban estos dos, tres pendejos y me volvían loco. Bueno, me han ganado carreras de velocidad que yo tenía que ganar y me ganaban. Y bueno, terminó la carrera y ya está, terminó. A seguir claro. Con otra cosa. Seguro. Todavía dice, te veo patinar fuerte, dice, no entiendo cómo haces, dice, jaja, dice David Ciano. Nada, es por lo que yo te decía antes, por la técnica. Claro. Y porque no, yo siempre le digo a los chicos que el día que me dé miedo doblar, va a ser el día que me retire. Yo claro. Me entro a la curva y entro como un caballo, o sea, no tengo problema. Utilizo toda la fuerza que tengo. Y doblo, técnicamente trato de ser lo más cerca de la perfección, ¿viste? Uno trata de doblar, yo siempre estoy, que el hombro, que el brazo, que la inclinación del patín, qué sé yo. Entonces, siempre Carlos me decía que yo, mi ventaja era que yo en la curva perdía poca velocidad, entonces podía seguir acelerando todo el tiempo. Y hoy lo sigo haciendo. Ya. Doblo. Por ahí no soy el más veloz, claro. Pero soy redondito para doblar. Claro. Entonces, sigo doblando, me mando y aprovecho las armas que tengo, todavía las aprovecho. El día que me dé miedo que no pueda doblar, ya está. No voy a poder seguir patinando como un patín. Claro. David Ciano que dice, siempre fue muy respetuoso, Juan, y un fenómeno, dice. Leo Gabriel Recarte dice, lo admiraba de chico, dice, llegué a correr con él, dice, y conocí al gran corredor sobre toda esa excelente persona. Sí, bueno, pero él era más chico que yo. Nosotros, en la pista, yo tenía un código. Si vos no me pegabas, no me molestabas, o sea, yo no te iba a ir a pegar por pegarte. Claro. Porque para mí siempre eso fue un gasto energético, o sea, siempre yo estaba enfocado en patinar más rápido. Seguro. Pero bueno, siempre estaba, viste, a veces hemos tenido hay carreras con más roces o con menos roces, sí. Pero por eso yo siempre fui un respetuoso adentro de la pista, no me ibas a ver pelear mucho. Claro. Si no te buscaban, vos lo ibas a buscar. Claro, me ha pasado de correr carreras atrás de otro, que no era mi compañero, pero que era un... Que eran, es más, siempre me decían que yo corría con Guillermo Trinaroli porque yo corría las de fondo atrás de él. Pero claro. En realidad corría atrás de él porque el inteligente para correr las carreras era él. Claro. Entonces, yo corría atrás de él porque sabía que estaba muy limitado para correr una carrera a los puntos, él se ubicaba mejor que yo, qué sé yo. Entonces, buscaba esas ruedas, pero claro. No te iba a pegar... Para ganarte. Si yo seguía tu rueda o seguía una carrera por puntos
y sabía que vos estabas mejor que yo y que yo tenía, necesitaba que vos vayas bien para que yo gane o para que yo esté en los primeros puestos. Entonces yo respetaba cuando había un embalaje y vos venías tirando, no te pasaba en los últimos 2 metros. Claro. Seguía ahí atrás, porque para mí era mejor seguir ahí atrás y seguir sumando puntos que ganarte un punto de cobarde, por decirlo de una manera, Claro. y después perder la rueda. Ajá. Hasta que fui aprendiendo a correr y bueno, ya sí, por ahí te robaba más puntos, pero siempre fui, traté de ser respetuoso dentro de la pista. Bien. Juani, ¿cómo viste el patín argentino el año pasado a otros años? Bueno, el año pasado yo ya no estuve viajando a los nacionales. Me parece que ahora vamos a entrar en un momento de transición de mucho tiempo, de unos cuantos años, en donde tenemos que esperar que los chicos de escuela de las categorías inferiores lleguen a las categorías altas. Claro. Pero en el momento que empieza a hacerse el cambio generacional, que creo que es ahora, en estos momentos, cuando ya los más grandes están dejando el nivel que tenían o están dejando de patinar, y todavía los chicos que tenemos todavía no están maduros para estar en una selección. Sacándolo por ahí a Nahuel, que es Nahuel Schelling, que está como un escalón más arriba, aunque vago, el negro es vago para entrenar, hay que matarlo para hacerlo entrenar, pero es talentoso como el solo. Sacándolo a él, todavía creo que estamos en un momento en donde vamos a tener un bache. Necesitamos más chicos, más escuela, ¿viste? Creo que Rosario está trabajando bien, Mar del Plata está trabajando bien con las escuelas. No sé la capital, no sé cómo está trabajando, no estoy tan informado. Pero Rosario veo muchas publicaciones de los chiquitos, veo escuelas que están saliendo, Aurora, Nueva Aurora, no me acuerdo bien los nombres, soy medio para los nombres, Claro, ¿cachai? ahí Aurora es Claudia la que te saludó antes, que te decía, Claro, bueno. que ahora se Yo llama veo que, APC. bueno, yo veo que Rosario hacía mucho que no trabajaba con las escuelas como está trabajando ahora, porque Rosario siempre tuvo ese problema. Aparecía, hacía un boom, se terminaba esa generación y desaparecía. Sí. Mar del Plata siempre trabajó bien, pero también tuvimos un bache. Claro. El mejor momento fue cuando con todos los chicos de escuela que teníamos nosotros, Mitre, que hoy son los chicos que están corriendo en juveniles y en mayores, que Sí. tenemos muchos chicos, pero no son lo suficiente, digamos. Creo que se viene un momento que el patín argentino le va a costar. Juani, ¿qué es lo que le falta al patín argentino? ¿Qué explosión, qué motivación le falta para llegar a aquello que éramos antes? Me parece que una de las cosas es la economía que tiene el país también, viste que no es fácil hoy ir a todos los nacionales, ir a tener el material que corresponde, porque cuando nosotros éramos chicos yo con un juego de rueda tiraba 5 años. Hoy un juego de rueda te dura un torneo. Entonces, esas cosas, viste, creo que es un punto que nosotros tenemos en contra, que dependemos mucho de por ahí de la ayuda nacional, de una beca o de algo para poder progresar en el deporte, porque no podés pagarte los insumos para poder correr o Claro. para alimentarte como corresponde. Esa es una. Creo que material humano Argentina siempre tuvo. Por ahí con menos cantidad de corredores que otros países, siempre ha tenido calidad de corredores. Y Claro. siempre fue diverso. No es todo Mar del Plata, porque tenemos campeones del mundo de Mar del Plata, tenemos de Buenos Aires, de Neuquén. Entonces, creo que siempre hubo, qué sé yo, Neuquén tenía re buenos fondistas, un par de velocistas, pero siempre tuvo muchos buenos fondistas. Mar del Plata y Capital siempre fue parejo entre velocistas y fondistas. Rosario tuvo un par de velocistas muy buenos, tuvo un chico fondista también muy bueno, Pajarito, qué sé yo.
me parece que no falta material, lo que falta son recursos y que tiene que ver con el país que nos toca tener. Claro. Este, que no es fácil por ahí hacerse cargo para un papá tener que poner 20, 25 mil pesos para ir a un torneo nacional. Claro, claro. Juani, ¿qué mensaje le dejás a los deportistas hoy en este momento de cuarentena, Juani? Paciencia, que entrenen como puedan. Si se te hace monótono, hay que cambiar de algo, hacer otra cosa. Si sí. No haces los saltos porque es lo que tenés que hacer para patín y querés andar en bici fija, hacelo. Si querés saltar la soga, hacelo. Cualquier cosa que te mantenga activo. Activo. Si podés salir a caminar alrededor de tu casa, hacelo. No importa hoy lo que hagas. Lo que importa es que te mantengas activo y que tengas paciencia y que cuides la alimentación, que no es lo que hago yo, porque yo ya soy grande, así que ya puedo comer papa frita, cualquier cosa. Claro. Pero los chicos tienen que cuidar su alimentación, que eso sí lo pueden hacer en cuarentena. Y nada, y esperar, descansar, aprovechar para descansar, distraerse, porque cuando empecemos a entrenar vamos a empezar con todo, pero también vamos a estar todos iguales. O sea, claro. Más allá de que algún país pueda llegar a entrenar o se pierda, perdamos un poco ahora, para el año que viene vamos a estar todos bien. Así que no hay que esperarse. Bien, Darío Meira, que dice, Juanito querido, un abrazo grande para vos, excelente persona, dice Darío. Darío, el gran delegado del club. Ahí está, ¿ves? Que ahora está retirado, no es más el delegado del club, pero sigue siendo el gran delegado del club. Ahí está. Así que, y sigue yendo, y está ocupado. Bueno, nosotros teníamos, Mitre tenía un proyecto para hacer un viaje y estaba él también involucrado, así, cosas que no sé, que son las cosas lindas, no sé, pero hay chicos por ahí, dejan, Jimena no estaba entrenando, la hija de él, pero él sigue yendo. Claro. Eso no se tiene que perder, eso tiene que seguir. Bien, Leo Gabriel Recarte que dice, gracias Juani, dice. ¿Tenés saludos y agradecimientos, Juani? ¿Para que yo tenga que agradecer? Sí, saludar. Mirá, o agradecer, no sé. La primera que tengo que agradecer es a mi mujer, porque me mantiene acá la panza. Los chicos saben muy bien. No sabés lo que cocina mi mujer. María Luján, que está por acá atrás. Ajá. Bueno, los chicos saben bien porque han probado cosas que ella cocina. Esa es la primera que le tengo que agradecer a mis viejos. Tengo que agradecerle al club, que a todos los clubes míos. La verdad que yo estoy muy agradecido con los cuatro clubes. Pero con Mitre es como que me adoptaron. Yo no... es un club que me respetó siempre, nunca me vieron correr y sin embargo siempre me respetaron como lo que yo soy, y me han pedido que corra, yo me he negado varias veces, mi mujer también me pide que corra. Pero bueno, bueno, yo ya pasé mi... Siento que mi proceso ya terminó, pero tengo que agradecerle a todos los chicos, a los papás que nos bancan, que me aguantan ahí en la pista, a mis compañeros, al Negro, a mi amigo, Nero Trinaroli, y a toda la gente que sabe que en algún momento pasó por mi vida deportiva, me saco el sombrero. Por todos, porque... Horacio, que me hacía las botas cuando yo no tenía un mango, y Horacio me hacía las botas, y la gente me decía, ¿qué haces usando las botas de Horacio? Y para mí era la mejor bota que había, porque la desarrollábamos juntos, él la hacía, yo le decía que andaba bien, que andaba mal, fue un momento para mí de gloria. Claro.
Y bueno, después a los entrenadores que he tenido, a mis hermanos, qué sé yo, a mi familia siempre, ¿viste? Siempre me apoyó, siempre desde lejos, pero siempre me apoyó. O sea, no sé, el único que se involucró conmigo fue mi hermano mayor, que era profe. Pero bueno, siempre de alguna manera, ¿viste? La familia está ahí y te acompaña y te festeja algunas cosas. Así que bueno, a toda esa gente que en algún momento estuvo involucrada de alguna manera en mi vida deportiva, le tengo que agradecer. Bien, Juani, Agus Peluso que dice grande, Juani, Patricia Tano dice gran compañero de los chicos dentro y fuera de la pista, dice, y Sergio Ali que dice el eterno Juani, dice. ¡Hey, gordito Ali! Sí. Las cosas que hemos hecho para que vuelva a patinar el gordo. Sí. Que lo tuvimos ahí en Volvió a Maratón San patinar. Martín, ¿eh? Sí, volvió a patinar y agarró sus medallas. Y después se retiró como correspondía. Pero Bien. dice que va a volver, dice. ¿Qué va a volver, mentiroso? ¿Sabés lo que hacía? Se agarraba la bicicleta, se ponía la ropa de ciclismo y venía desde la casa que estaba a 8 cuadras del patinódromo. O 10 cuadras y se venía hasta la pista y decía que había salido a andar en bicicleta, mentiroso. Mentiroso. Nada. Terrible, terrible. Otro que no da el esqueleto con lo que era. Un pibe que pesaba 90 kilos, 80, 90 kilos y era un recontra fondista. Y vos no lo podías creer, porque decís, ¿cómo puede ser que un pibe tan grandote patine tan bien en fondo? Bueno, Claro. ese era el gordo Lee. El gordo era una Y bestia. él contaba a Juani que cuando iba a la pista dice, yo me los quiero comer a todos, dice, entro y me los como a todos. Sí, ningún respeto por el rival, ninguno. Sergio Ali que dice, me acuerdo, dice, cuando era pibe, dice, apenas veía por encima de la barra, de la baranda. Se fundía en un grito la tribuna cuando el gran Juani largaba a los 300 metros la piel de gallina, dice. Sí, un día le presté mi casco para correr. Yo tenía un casco de velocidad que había traído de Italia y el gordo un día me lo pidió para correr los 300. Imagínate que él en los 300, no era su carrera. Claro. Pero largó esos 300 que parecía que, te juro que parecía que salía campeón del mundo. Era un torneo, no sé si un nacional, no sé qué. Chocho porque estaba con el casco puesto. Nada, nada, nos matamos de él se va a acordar. Seguro. Andrea Ledesma dice un abrazo a Juani, Lore Cabrales dice los mejores, Treñaroli y vos, Juani, abrazos y gracias, gran persona, siempre, a ver, ¿qué más dice? Siempre a la par, dice con los chicos, muy agradecido, dice Lore Cabrales. Sí, siempre, siempre, siempre los padres me lo hacen saber. No, no, no tengo palabras para ellos porque siempre fueron buena gente, ¿viste? Si hay alguno que no te da bola o que no te quiere, bueno, yo lo dejo, que sigas tu vida y los padres que te lo agradecen, ya está, con eso alcanza, ¿viste? No, no hay Bien, problema. perfecto, Juani. Queremos agradecerte este tiempo que has tenido para contar tu historia en Maratones Argentinas TV. Bueno, te Hoy, agradezco a vos. en un día feriado que te hemos molestado, pero bueno, queremos agradecerte muchísimo, la verdad, este tiempo que has tenido para nosotros y qué tan importante es saber la historia del patinaje argentino, ¿no? Sí, para muchos chicos que no conocen nuestras historias realmente. Nos ven en la pista, pero no saben quiénes somos. O lo que hicimos para el patín o lo que seguimos haciendo. Claro. ¿Viste? Esa es la realidad. O cómo sentimos nosotros. Ellos tienen sus sensaciones, pero no conocen las nuestras. Entonces, ¿viste? Bueno, esto es buenísimo para que ellos lo vayan sabiendo. Así que te agradezco también por esta nota. Bueno, muchísimas gracias, Juani. Horacio Rodríguez dice un abrazo a Juani, dice qué pasó con los trenes, dice de colección, dice. Sergio Ali que dice, jajaja, ja, ja, qué vergüenza, dice. Vergüenza nada, vergüenza nada. Y los trenes los tengo guardados, están en mi casa.
Están en tu casa, perfecto. Juani, muchísimas gracias. Desearte lo mejor para vos y que sigan los éxitos y a seguir trabajando por mucho más patín argentino, ¿eh? Bueno, gracias. Mientras me den las piernas, vamos a estar ahí en la pista y disfrutando. Gracias. Muy bien, gracias a vos, que tengas buen día, ¿eh? Y nos vemos pronto por ahí por Mar del Plata, seguramente. Seguro. Seguro. Bueno, gracias, Juani. Que sigas bien. Nos Bueno, vemos. ahí. Nos vemos, nos vemos. Ahí pasaba Juani en Maratones Argentinas TV. Una nota impresionante de aquella historia de Juani. Y bueno, tuvimos ahí un inconveniente que se nos cortó, pero bueno, retomamos lo más rápido posible la transmisión. Así que queremos agradecerles a todos los que han estado en esta transmisión, a que han comentado, que han pasado, que han hecho revivir también a Juani. Así que. Más que feliz a nosotros también, él estando también en la historia de Maratones Argentinas TV. Muchísimas gracias a todos. Nosotros nos vamos a volver a ver mañana a las 11 de la mañana con más Maratones Argentinas TV en vivo. Gracias Proyecto Creativo, Maura Wills, MBS Informática y Gura Argentina que hicieron posible esta transmisión. Desde ya, hasta mañana, buen descanso y arrancamos el martes a las 11 de la mañana. Nos vemos, a cuidarse, a quedarse en casa. Chao, chao.